she could fly. She's my little loose coop. You don't know what I got. Balance, 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 balance. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Hola. Bueno, a ver. Estuvimos estudiando el cerebro humano durante cientos de años y por ahora no tenemos idea de cómo funciona. Pero lo que sí sabemos es que si todos nos sentásemos juntos en una mesa y pongo una lista de palabras al azar y le digo que recuerden esas palabras, la mayor parte de ustedes apenas recordarían cuatro palabras. Les doy 20 a 30 segundos, hablamos de cualquier otro tema y solo se van a acordar de dos temas, un tema, y algunos, peor, no se acuerdan de ninguna de las palabras que estaban en la lista. Y es algo que tenemos que saber. Siempre se habla de que tenemos mala memoria, no me acuerdo los nombres, pero al mismo tiempo, si yo les pregunto a cualquiera de ustedes que están en la sala cómo llegar al baño, todos me dicen cómo se llega. Y con una precisión exacta, una indicación, salgan por la puerta, hay dos puertas, seguí, pasa a la mesa donde les dan los aparatos de interpretación, después a la izquierda, donde está el agua, pasan las mesas donde estaban los sándwiches y después viene el baño de hombres y el baño de mujer. Todos podemos hacer eso. Así que, por un lado, nuestras memorias son espantosas y, por otro lado, podemos memorizar todo el plano, la planta del edificio, y hace solo 7 horas que estamos aquí. Así que eso sorprende. Todos los atletas de la memoria entienden eso, y cuando hacen todas esas destrezas de memoria es que usan la memoria espacial para recordarnos de las plantas de los edificios y también acordarse de otras cosas. O sea, ya lo hicimos al principio. Bueno, se supone que solo se tienen que acordar de cuatro palabras. Empecé aquí y estaba mirando mi reloj y decía anticipation, anticipación. ¿Quién se acuerda qué pasó después de eso? Claro, el payaso, cantar, la ópera. Y después caminé para esta parte. ¿Y cómo llegué aquí? ¿Se acuerdan? Vine en un auto. Después que acabamos aquí, descubrí algo que había en el piso. ¿Qué fue lo que descubrí? Una naranja. Las próximas dos palabras, descubrí naranja. Luego puse la mano contra mi oreja. Después, ¿qué fue lo que hice acá? Sí, me paré de manos, equilibrio, y después volví a donde empecé. ¿Quién se acuerda de estas dos palabras de aquí? Sprint y conteo. Y luego, un gran aplauso. Así que fueron 10 palabras al azar, que es el doble de la cantidad de palabras que ustedes tienen que memorizar. Y son todas las palabras que hay en estos trucos para recordar cosas. Así que vamos a usar la memoria espacial para recordarnos de otras cosas. Y vamos a empezar con cosas para las cuales todo el mundo es horrible. Vamos a ver, ¿quién se acuerda de los nombres? Hay dos cosas que les van a ayudar mucho para memorizar nombres. Una cosa es que cuando ustedes conozcan a una persona, escuchen bien cuando le dicen el nombre. Parece tan obvio, pero cada vez que me presentan una persona, a los 5 segundos me olvido el nombre. Nuestras memorias no son tan malas, pero nos olvidamos de las cosas rápidamente. Es porque nunca realmente escuchamos. Este es Ryan. Si decimos, hola Ryan, digan todos, hola Ryan. Bien, bien, ahí está. El segundo paso es utilizar la memoria espacial. Así que busquen alguna característica de Ryan que le llama la atención. O sea, tiene muchas cosas. Tiene 4 piercings, tiene tatuaje. Y lo primero que noto es que tiene un tatuaje en su cuello. Así que lo próximo es acordar su nombre y convertirlo en algo que ustedes pueden visualizar. Así que este es Ryan, que me hace pensar. Así que Lion,
pienso una palabra que rima con Ryan. Ryan, lion en inglés, león. Así que cada vez que veo a Ryan, hago esta historia insólita que tiene que ver un león. Así que imagino un gran león que corre de la derecha con una melena roja que le arranca el tatú y salta la sangre por todos lados, y la cara, y grita. Entonces, con esa historia, es tan loca la historia que cada vez que vemos a Ryan, dice, ah, sí, veo el tatuaje de la cara, del cuello, y me acuerdo de la historia del león que le arranca el tatuaje, y decimos león, lion, Ryan, y hago esa asociación. Así que es una cosa muy fácil de hacer. Bueno, ahora vamos a algo un poco más difícil, y es memorizar un juego de cartas que está mezclado. Bueno, es un truco estúpido, pero es una gran forma para comenzar a memorizar las cosas. Uno, la única cosa que uno puede memorizar para impresionar es impresionar a los amigos. O sea, uno reparte las cartas y, bueno, uno quiere impresionar a alguien. Bueno, y el tema es que les enseña todas las técnicas que les voy a enseñar son las que pueden usar en una competencia mundial de memoria. ¿Por qué es tan difícil memorizar las cartas? Primero, porque todas se parecen mucho, el 7 de carro y el 7 de corazones. Pueden ver los distintos palos, pero es muy fácil confundirlas. Así que los que hacen los atletas de memoria que ni siquiera se recuerdan los corazones, se acuerdan de las caras. Así que el 7 de carro es Isaac Newton y el de corazones es Einstein. Así que la primera memoria es pensar 52 personas distintas y que cada una la asignen a las cartas. Y bueno, tal vez les parece muy difícil, pero hay un truco que es la mnemónica. Los medios mnemotécnicos. Los sistemas mnemotécnicos es tomar la información que tienen delante de la cara y la convierten en lo que ustedes realmente quieren recordar. Así que le dan una carta. Por ejemplo, ¿cómo usamos la mnemotécnica? Tienen dos informaciones. Uno es el valor, el número, y otro es el palo. Esas dos cosas se combinan y nos recuerdan de la persona que seleccionamos para esa carta. Así que, por ejemplo, los valores. Vamos a ver los valores. Los ases y el 2 son los atletas, no importa el palo, si es el de pico, si es el de trébol, son todos los atletas. El as es el masculino y 2 el femenino. Estos son actores, 3 son los actores masculinos y 4 son las actrices femeninas. 5 y 6, estos son gente controvertida. 5 es el hombre y 6 es la mujer. Así que cada carta impar es un hombre y cada carta par es una mujer. 7 y 8, estos son los físicos, los científicos, los matemáticos. 9 y 10, estos son la gente de poder, los que tienen poder político, superpoderes como Superman. Y la reina y el rey son un varón, ustedes, un amigo, una pareja de famosos. Y finalmente, la J. Hay 4. Y estas son todas personas religiosas. Así que ven el valor y entonces eso le hace acordar a la persona. Y también los palos le hacen recordar a las personas. Hay 4 palos, todos lo saben. El carro, los diamantes, son la gente extravagante, glamorosa, como los diamantes. El corazón puede ser el amor. La gente de la familia, los amigos, parientes. Estos son los tréboles. Estos son los malditos, los que tienen un bate de béisbol. Son los malos, los fuertes. Y estos, los de PIC, son la gente graciosa. Estos son los que hacen bromas, que son los divertidos. Así que ahora automáticamente pueden pensar en una persona y siguen utilizando eso para siempre. Recordemos estas 3 cartas entonces. Tenemos el as de diamante, la J de pic. Bueno, el as es el valor. Bueno, que era as, era un atleta. Y él es extravagante. El atleta extravagante y masculino es Michael Jordan, que está tirando la pelota. Por eso entonces utilizo esta imagen para siempre. Esta es la J de PIC. Es la persona religiosa y de PIC es graciosa. Una persona religiosa
divertida es Dalai Lama, es una persona divertida. La próxima carta es el cuarto de corazón. Recuerden que cuatro es una actriz femenina, corazón, alguien con amor, así que una actriz femenina que ustedes aman. Todos realmente nos gustan distintas personas, pero para mí es mi esposa. Mi esposa Elisa, que le pone un sombrero de Santa Claus a mi perro Baxter. Y entonces pueden usar cualquier asociación que ustedes quieran. Entonces este sistema mnemotécnico les ayuda a memorizar. Así que recuerden estas tres personas. Entonces inventamos una historia, como hicimos al principio. Entonces, por ejemplo, imaginen a Michael Jordan. Entonces esta cancha de básquetbol iba corriendo con la pelota, tira la pelota y entonces por alguna razón justo ahí abajo está el Dalai Lama y está rezando justo abajo del aro del béisbol. Le golpea en la cabeza y se estrella contra el piso y salpica la sangre por todos lados. Y ahí va corriendo mi perro Baxter caminando sobre la sangre, dejando huellas por todos lados. Y mi esposa Luisa está gritando, Baxter, por favor, vení. Así como podemos recordar estas tres cartas. Pero el sistema mejor aún cuando uno tiene que recordar muchas cosas. El 52 cartas son muchas cosas, así que vamos a ver esto. Este es el método de Loki. Es el método sucio o también el Memory Calyx. Y esto funciona así. Toman una ubicación con la cual están muy familiarizados. Muchos comenzamos con nuestros propios hogares. Imagínense, ingresan por la puerta principal y van al dormitorio. Miran la cama, miran la mesa de luz, la ventana, y se imaginan lo primero que quieren memorizar interactuando con todas estas cosas. Por ejemplo, Michael Jordan, que salta arriba de la cama y salta sobre el piso, y luego caminan al baño, y ahí tienen la pileta, la ducha, y ahí ponemos al Dalai Lama. Hagan lo que quieran, pero asocienlo con algo. Salen del baño y van al living, a la sala. Y aquí ponemos la tercera memoria. Esta sería mi esposa Luisa, o mi perro, o lo que sea. Y lo que tienen que hacer para memorizar es visualizar las cosas. Y la memoria espacial va a memorizar las cosas automáticamente. Y para recuperar la memoria, se cierran los ojos y repasan los pasos que hicieron. Así que va a ser imposible de olvidar esas asociaciones. Muchos de ustedes tal vez hayan viajado y viven en apartamentos pequeños. Para ustedes, capaz, solo se pueden hacer esto porque tienen un apartamento muy chico. Así que recomiendo salir al aire libre. Y esto fue lo que yo hice. Entonces, es que ahí tiene mucho más espacio. Esto es lo que yo corro todas las semanas. Son 4 millas y puse 34 ubicaciones, árboles, hidrantes o cualquier cosa a lo cual pueden asociar las cosas. Cierran los ojos y pueden correr este camino hacia el trabajo o donde hacen las compras. Pero recuerden 34 ubicaciones y esto les sirve para recordar 2 mazos de cartas. Los atletas de la memoria no les gusta construir estos enormes palacios con cientos y cientos de habitaciones. Entonces, ¿qué hacen? Comprimen su memoria para que ocupe menos espacio. Así que si cada carta, por ejemplo, pensamos una acción y un objeto, además de la persona, entonces podemos comprimirlo. Les voy a mostrar. La primera carta es Michael Jordan, que está tirando la pelota por el aro. La segunda es el Dalai Lama rezando ante el Buda. Y la tercera es mi esposa Luisa, que le pone el sombrero de Santa Claus a mi perro Baxter. Y para comprimirlas, tomo a la persona de la primera carta, que es Michael Jordan, la acción de la segunda persona rezando y el objeto de la tercera, mi perro Baxter. Entonces crean una imagen única con esas tres cosas. Tenemos a Michael Jordan rezándole a mi perro Baxter. Bueno, ahora tomamos esa única imagen que representa 3 imágenes y la ponemos en una sola habitación de su casa de memoria. Ocupa menos espacio, pero crea esas memorias locas que les puede servir. O sea, es sumamente útil. Así que es como empezar. Así que preparé unas cartas. Estas pueden ir viéndolas. Y recomiendo que
para jugar, utilicen un juego de cartas verdadero. Y si quieren ver las sesiones, pueden ver el GitHub de esta página y ven qué fue lo que yo hice para tratar de memorizar todo un mazo de cartas. Así que ahora tenemos 30 segundos. Busquen una persona que esté al lado de ustedes, adelante, atrás, a la derecha o a la izquierda, y utilicen en 30 segundos para memorizar su nombre. Así que con la persona que esté al lado de ustedes, atrás, adelante. 30 segundos para memorizar el nombre. Okay, time's up. Sit down. Bueno, tiempo. Tomen asiento. Bueno, a ver, ¿de quién se acuerda del nombre de esta persona? ¿Cómo se llamaba él? Ryan. Bien, 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 bien. Está funcionando la memoria de ustedes. Ahora vamos a avanzar a algo que tal vez es la cosa más difícil de memorizar. ¿Qué son los números? Es muy difícil. Y la cosa es que no tenemos contexto para memorizar los números. Así que, como referencia, la persona que memoriza los números, que puede memorizar 937 dígitos al azar en 15 minutos, son 4 tarjetas de crédito por minuto. Y eso es una persona que es increíble que hace eso. Les voy a enseñar cómo hace. Y es igual que con las cartas. Uno no memoriza las cartas, los números, uno memoriza imágenes. Esto representa todos los números de 2 dígitos de 00 a 99. Y ustedes tienen que llenar cada uno de estos cuadros con una imagen única. Y como ya empezamos con cartas, como se los recomendé, ya tienen 52 imágenes. Así que reutilícenlas, son las mismas personas. Del 1 al 52 son las personas que ustedes utilizaron. Ahora quedan solo 48 imágenes. A algunos les resultarán bastante obvias. 00 para mí parecen 2 ojos. Así que cada vez que lo veo, los 2 ceros son ojos o lentes. Así que, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger poniéndose los lentes. Así que es mi imagen para 00. Luego hay otras imágenes para las cuales no tengo imagen. Por ejemplo, 84 es el año en que yo nací. Así que me imagino una torta con las velas prendidas. 74 es cuando salió el cubo de Rubik. Así que me encanta, le pongo ese número. 91 es el año del primer episodio de Doug Air. ¿Quién lo conoce? Bueno, yo me acuerdo que me encantó el dibujito. Así que ya ubicamos los números que tienen algún significado para ustedes y creamos una imagen. Y ahora pensamos otra sistema mnemotécnica para recordarlo. Esto se llama el sistema Majored o también el sistema fonético. O sea, 0 es el sonido z de 0. 1 es T. 2 es N. N. 3 es M, 4 es el sonido R, 5 es el sonido L, L, y 6 es la J, J, 7 es K, K, 8 es F, F, y 9 es la letra P, P. El sonido fonético. Así que vamos a tomar un número para el cual no tengo una imagen. 83. Aplicamos el sistema y entonces tenemos un número. Lo sustituimos por el fonético. F, 8 por F y M por 3. Y ahora nos hacemos una imagen usando esos sonidos. FM. Ah, radio FM. Así que la imagen de 83 es radio FM. Y bueno, y pueden agregar vocales si quieren hasta que completan una palabra. Foam. Foam quiere decir espuma, o sea, tiran espuma por todo el cuarto si quieren. Es una buena palabra. Y yo pensé y pensé en palabras para que algo resulte memorable. Entonces se me ocurrió la palabra film. ¿A quién sabe lo que significa film? No es una palabra, no existe, pero suena como vim.
Así que vamos a pensar en cosas fonéticas. Así que el número 83 para mí es Vim. Pienso los colores, pienso Ruby, todo lo que tiene que ver con código. Así que es como yo siento con el número 83. Así que seguimos aplicando el sistema para completar todos los recuadros del 00 al 99. Así que estamos prontos para el rock and roll. Bueno, ahora tenemos los dígitos de la tarjeta de crédito. 44 ponemos en la primera habitación. 85, ¿cuál es la imagen del 85? Y lo ponemos en la segunda habitación de la casa o nuestro palacio de memoria. Luego, 34, la imagen, y lo ponemos en la tercera habitación de nuestro palacio de memoria. Y si ustedes crearon la persona y la acción y el objeto, como mencionamos para las cartas, entonces pueden usar la misma técnica de impresión. Pueden tomar 6 dígitos y guardarlos en una única imagen. Así que cuando ven un número binario como este, que es enorme, esto de hecho es solo una única imagen. Así que vamos a desglosarlo. 001 es 1. 010 es 2 en binario. 110 es 6. 101 es 5. 11 es 7. Y 100 es 4. Así que ahora solo tienen que memorizar 3 números de 2 dígitos. Y si los comprimimos, sabemos que vamos a tomar la persona del mismo número, que es el 12, la acción del segundo, que es 65, y el objeto de la del tercer número. Así que cuando la gente memoriza 1000 dígitos, tal vez sean solo 20 imágenes. Así que pueden imaginarse 20 ubicaciones cuando ustedes caminan al trabajo y no es tan difícil asociarlo con eso. Así que les voy a dar unas recomendaciones. El primer libro es Cómo desarrollar una memoria brillante semana por semana por Dominic O'Brien. Él ganó el campeonato de memoria 8 veces. Y el libro es muy, muy interesante. Tiene muy buenos datos. Y el otro libro, esto es más una historia, es más entretenido. No explica tanto cómo funciona la memoria. Se llama Moonwalking con Einstein. Es de Joshua Foer. Y él decidió investigar cómo competían estos atletas de la memoria. Y él mismo se puso a aprender el cómo funcionaba y acabó siendo campeón de los Estados Unidos de memoria. Y si tienen alguna pregunta, yo soy Chris Hunt en la vida real y también en internet. Así pueden ubicarme.